Un saludo cordial a toda la ciudadanía de nuestro querido cantón. Informarles, bueno, agradecer por el espacio que nos dan para informar a toda nuestra población sobre el trabajo que venimos realizando como concejales de aquí de nuestro cantón. Bueno, para informarles, estoy en la comisión de fiscalización, presido esta comisión, como también presido la comisión de seguridad y gestión de riesgos. En este tiempo, bueno, para saber la realidad del cantón, me he tomado el tiempo de recorrer la gran mayoría de las comunidades de nuestro cantón para así saber la realidad como estamos en el cantón. En este recorrido, que todavía faltan algunas comunidades por conocer, en este recorrido de la gran mayoría que hemos hecho, vemos que hay mucho por trabajar, hay obras que todavía no se han estado ejecutando y lo tenemos que ir presionando para que desde acá, desde el CAD municipal, nos vayamos igualando con las obras que todavía están inconclusas. También informarles que de las obras que se están realizando, hemos recorrido con la mayoría de los compañeros del Consejo Cantonal, hemos recorrido estas obras en donde hemos visto con claridad, un ejemplo, el alcantarillado de Santa Marianita está ya en un 40% de avance de esta obra, como también en el alcantarillado de Rumiloma Aroyuma de la parroquia La Asunción está ya en un 50%, el alcantarillado en Cooperativa Lenta tenemos ya un avance del 68%, también se está trabajando en el asfalto del centro parroquial. En el centro parroquial esta es una obra que ha estado bastante retrasada por parte del GAN municipal y la presión que la hemos puesto y nos puesto hemos presionado con todo el equipo de concejales y con la misma presión que se ha puesto el señor alcalde, esta obra está ya de nuevo en ejecución, tiene un avance bastante considerado y esperamos que ya prácticamente en los próximos días se esté terminando esta obra. También en la misma parroquia La Asunción se ha conseguido recursos para lo que es la caminería y pasamanos en el Cerro San Alfonso, gracias al apoyo del señor alcalde y todo el consejo en pleno. Esta obra ya está por culminar, donde es un lugar turístico y también un tema natural de la parroquia La Asunción, que es el mirador turístico del Cerro San Alfonso, a la cual hago una cordial invitación a la población para que lo visiten y conozcan esta maravilla que tiene el Cantón Girón. Lo que les puedo más informar, como en la Comisión de Gestión de Riesgos y Seguridad, los talleres que hemos venido trabajando, digamos, se ha venido coordinando talleres con la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, el Cuerpo de Bomberos de aquí del Cantón Girón y el Ministerio de Ambiente, se han coordinado algunos talleres en varias escuelitas de régimen costa de nuestro cantón, donde se han dado estos talleres de prevención de incendios, también lo que es la manipulación de juegos pirotécnicos, y a la par de esto también a estas escuelitas se les ha dado las facilidades para que vengan y conozcan el parador turístico del Choro, un lugar muy bonito que tenemos aquí en nuestro cantón. Agradecer al Ministerio de Ambiente, al Cuerpo de Bomberos, por el apoyo que nos han brindado y esperamos continuar con este proyecto que ha tenido muy buenos resultados para concientizar a los niños, a los padres de familia de las comunidades de donde están estas escuelitas. Hemos presentado algunos proyectos hacia el GAD municipal, esperamos ya en los próximos días que se concreten estos proyectos por el beneficio del canto. Como siempre he dicho, agradecer a todos los compañeros del Consejo Cantonal, al señor alcalde, por la apertura y el espacio que nos están brindando aquí en el GAD municipal, porque la intención de todo esto es sumar. También pedirle a la gente de aquí de nuestro cantón que se sume a este proyecto de poder sacar adelante a nuestro cantón. Para mí es un gusto haber sido ya parte de una de las propuestas que hicimos de reactivar las mingas en el cantón, haber sido parte de esta minga en el barrio de Cachiloma, donde estuvimos con el señor alcalde, con algunos compañeros concejales y sobre todo con la comunidad, participando de esta minga de limpieza del camino vecinal, la construcción de la rehabilitación de un puente que había. Entonces esto fortalece enormemente el progreso y también nos ayuda, como siempre he dicho, a integrarnos mucho más y trabajar en beneficio del cantón. En las obras de lo que se ha podido hacer en estos tiempos, también ya se socializó el presupuesto participativo
en todas las comunidades periféricas del cantón y de las parroquias, donde nos hemos dado el tiempo para asistir y ser parte en la gran mayoría, donde se ha podido avanzar por los tiempos, avanzar a la gran mayoría de comunidades, donde ya ir direccionando y siendo parte activa de que se vaya direccionando a competencias exclusivas del gas municipal, que es el agua potable y lo que es saneamiento ambiental. En este el presupuesto participativo del próximo año se va a ver reflejado que la gran mayoría de obras están encaminadas a obras de saneamiento ambiental, a las obras de agua potable, porque eso ha sido un trabajo y coordinado con todo el equipo técnico, el señor alcalde y los compañeros concejales. Esperamos, como siempre he dicho, el apoyo de todos ustedes para sacar adelante. Hay mucho por hacer, convencidos de eso, pero el tiempo es como se dice, el tiempo es el que nos dé la razón a que nosotros podamos seguir trabajando con ustedes. Ayúdennos a toda la población, yo siempre he dicho, ayúdennos con ideas, con propuestas, con una actitud positiva a sacar adelante a nuestro cantón. Hemos sido parte de algunas mesas fuera de nuestras comisiones, hemos trabajado con todo el equipo de compañeros concejales, participando en la mayoría de reuniones, siendo activos, digamos, con propuestas claras y viables para sacar adelante el cantón. La base fundamental de que nuestro cantón progrese es trabajar coordinadamente con una mentalidad positiva. Y eso lo estamos haciendo, eso es lo que los compañeros y nosotros hemos venido con esa actitud positiva de unificar esfuerzos para sacar adelante. Y espero que por el bien del cantón sigamos trabajando en Minga, en algunos proyectos pequeños que se tienen en el cantón, sigamos trabajando en Minga, apoyemos para reactivar una de estas fortalezas que tiene en sí nuestras comunidades. Agradecerles a todos ustedes por el espacio. Esperamos que sus aportes para el beneficio del cantón nos ayuden para seguir adelante. Gracias a todos ustedes.